Buen día, el día de hoy nos encontramos en Ojiro, restaurante de la chef Renata Bustindo y Viramontes, una mujer que es un claro ejemplo de esfuerzo y dedicación, la cual nos hablará de su experiencia dentro de este maravilloso mundo de la gastronomía. Para comenzar, me gustaría darle la bienvenida a la chef Renata por poder acompañarnos el día de hoy y brindarnos el espacio para dar esta entrevista en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias y bienvenida. A ti, muchas gracias, con mucho gusto. Para comenzar, me gustaría preguntarle, ¿cómo fueron sus inicios en la gastronomía? Uy, hace mucho tiempo. Hace, pues yo, 30 años inicié y no he parado desde el día uno. Terminé mi carrera, estudié en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, y terminando, inicié a trabajar como encargada en un restaurante en México. Y así trabajé, la verdad es que en varios restaurantes en la Ciudad de México, y después ya puse mi propio negocio de tisanas y de banquetes. Ok, ¿podría hablarnos un poco de su propia marca de tisanas? Sí, claro que sí. Mi marca tiene 12 años en el mercado. Inició como un proyecto de un té artístico que lo importaba yo de China, y lo empecé a distribuir, pero la gente, la verdad es que no lo conocía mucho y prefería tisanas con sabor, ¿no? Sí. Té con de sabores. Entonces empezó la idea de hacer unas mezclas, y pues todo esta caja contiene 9 sabores. Tenemos arándano, fresa, piña, manzana, té verde, uno de refrescate, tenemos cereza, tenemos pétalos de rosa, otro de chai. Todo es 100% natural, el proceso es a mano, artesanal. Corto la fruta, se deshidrata, se empaca y se distribuyen estas cajas de presentación de 9, de 6 y de 4. Usted misma se encarga de todo el proceso para realizar las tisanas, ¿verdad? Sí, desde el cortado, desde la compra de la fruta hasta la distribución en el centro, bueno, en los diferentes centros de puntos de venta que tengo. Claro. Vemos que aquí tiene su propia marca de mole negro. ¿Podría hablarnos un poco de dónde emergió Este mole? Lo que pasa es que yo en diciembre me contratan muchas cenas para Navidad, ¿no? Entonces ya tengo años con mis clientas y les entrego su cena de Navidad. Y dentro de esos platillos está una pierna adobada. Entonces hago mucho adobo, mucho adobo. Claro. Entonces en una de esas que estaba yo haciéndome adobo, dije, ay, voy a hacer un adobo, ya que digo, yo cuento con el equipo de mis deshidratadoras, y dije, lo voy a tratar de hacer deshidratado y comercializar. Entonces, sí, claro. A raíz de eso surgió, pero no fue adobo, o sea, en este caso fue mole negro, y igual también desde las compras del producto hasta el deshidratado, hasta el empaque, la bolsa, el diseño, todo fue hecho por mí. Ese nació en la pandemia, tengo 2 años con este mole, y bueno, ahí va, es mi proyecto más joven. Me encanta inventar, me encanta, si tuviera más tiempo estuviera haciendo 1000 inventos de salsas y de muchas cosas que me gustaría, pero me estoy ahorita enfocando a este mole, que actualmente, bueno, está en Soriana de aquí de Pachuca, nada más. Qué bueno que a raíz de la pandemia, que a lo mejor muchos vemos como algo pues malo, usted haya podido inspirarse para realizar un producto nuevo que a usted le haya pues como hecho tan feliz, ¿no? Porque pues nos cuenta todo con tanta felicidad. No, es que son como mis hijos. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y de dónde emerge su plan de servicio al gourmet? Al gourmet, bueno, inició con los tés, ¿no? De ahí sale la marca Gourmeti. Y también Al Gourmet es mole mío, y la parte de banquetes que ya tengo también pues bastantes años y sirviendo banquetes aquí en Pachuca y en la Ciudad de México, sí, también. Sí.
Y el restaurante, que bueno, ese la verdad es camina solo, la verdad es el que todo está también, las recetas son mías, me encanta, estoy aquí, pero sí, este mole mío es el que ahorita estoy enfocándome para darle un empuje. Perfecto, sí. Y en su servicio del gourmet, ¿es un servicio de catering? Sí, hago catering. Durante un servicio de alimentos y bebidas, ¿qué cree usted que es lo que más valora un cliente durante el servicio de catering? Pues yo creo que todo radica desde la comunicación, desde el día uno con el cliente, qué es lo que quiere, para cumplir con todas sus expectativas, ¿no? Y la calidad. La calidad y el servicio, no escatimo en nada en los alimentos. O sea, cuando me dicen, oye, que más barato, no. O sea, yo no sé comprar barato, no sé comprar alimentos baratos, sí. No. Entonces, en mí la verdad es que lo que se distingue es la calidad en el producto. Pues sí. Lo vemos reflejado en sus clientes, sí, ¿no? Que sí, seguro siempre sí. Se van felices con los resultados. Sí. Y sabiendo que en México, como sabrás, se aproxima el Día Internacional de la Mujer, ¿por qué cree que en México siempre ha sido más valorado, más reconocido el trabajo de los chefs hombres que el de las chefs mujeres? Ay, pues no sé, la verdad. No sé por qué, por machistas. No, pero yo creo que ya estamos ganando la batalla, ¿no? Sí. Ya, la verdad es que ya pasaron de moda los hombres. Sí, yo creo que poco a poco las mujeres han ido ganando terreno en este espacio, ¿no? Sí. Yo creo que, pues no sé, la verdad es que digo, sí, obviamente hay muchos hombres muy buenos como chefs, sí, pero claro. Yo creo que ya vamos ahí ganándoles. Yo creo que poco a poco, sí. Y usted es un claro ejemplo de que siempre se puede, o sea. Sí, sí, es muy pesado, yo creo que por lo mismo también, que es una profesión muy, 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 muy pesada. Y pues yo creo que se han de rajar muchas mujeres, ¿no? Y hombres también no aguantan. Pero sí es muy matada esta profesión. Sí, es una carrera muy demandante, que requiere de todo nuestro tiempo, dedicación, esfuerzo, amor, pasión, ¿no? Yo creo que ante todo es siempre la pasión. Mucha pasión, y te debe de fascinar lo que haces, amar lo que haces, porque si no, no veo cómo tantas horas, son muchísimas horas de estar parada, de pie, y es muy, muy agotador. Sí. ¿Y usted comenzó sola su negocio de gourmet o empezó con ayuda de alguien más? Sola. Hoy en día, la verdad es que ya toda la familia, mi marido, estamos metidos en lo que es la producción de las tisanas, porque sí, no me doy abasto. Entonces ya hoy en día, ya mi marido, mis hijas, todos cooperamos para la producción de las tisanas. Y también ellos han sido como una fuente de inspiración para usted, para seguir adelante con su trabajo. Sí, claro, bueno, es mi motor. La verdad es que tengo dos hijas adolescentes y son mi motor para salir adelante. Claro, claro. Sí. Además, pues un gran ejemplo, ¿no?, que usted les da de que siempre se puede, de las marcas que tiene, de que si yo quiero algo, lo consigo, ¿no? Claro, pues es siempre lo que les digo, tengan iniciativa, que no les dé pena nada, que no les dé miedo nada, el no ya lo tenemos, ¿no? Entonces, siempre les inculco eso, y sobre todo que sean emprendedoras. ¿Y qué recomendación le daría usted a un estudiante de gastronomía que aspira a ser un gran chef? Pues eso, que trabajen mucho, que no tengan miedo de nada, que sean muy emprendedores. Hay que ir un poquito más allá, hay que inventar cosas, yo en verdad, aunque digo, no, ya todo se inventó, pero no, siempre estoy pensando qué cosa nueva podemos hacer, ¿no? Sí. Siempre puedes hacer algo nuevo, siempre podemos inventar algo. Cualquier día, o sea, a veces de repente estás haciendo algo y se te ocurre algo y lo pones a prueba, ¿no? Sí. Como yo me imagino que algún día a usted se le ocurrió elaborar las tisanas, ¿no? Sí, la verdad es que esa parte, si uno, yo digo que
mucha gente ya trae esa parte, ¿no? De que de a mí para inventar esto de las tisanas se me da perfecto, o sea, no también para cocinar, por ejemplo, no manejo ninguna receta ni no, siempre invento con lo que tengo. Con eso trato de hacer maravillas. Perfecto. Entonces, ese también es la clave, no irse tanto como sí, como dicen, ¿no? Como no tan cuadrado, exacto, ¿no? O sea, siempre buscar pues la misma la esencia de cada uno, ¿no? Sí, echarle ahí su toque mágico a las cosas. Bueno, pues le agradecemos mucho este espacio que nos ha brindado. Fue para nosotros un honor poder contar con su presencia, que nos haya contado toda su experiencia dentro de la gastronomía, que nos haya compartido sus logros como lo son tus tisanas y su marca de café. También los invito a que prueben los giros, que no hay aquí en Pachuca, entonces también que prueben los giros. ¿Podría comentarnos qué es un giro? Un giro es un taco árabe, un taco griego. Entonces, aquí hacemos el pampita, todo es hecho en casa. Ok. Es a base de un pampita, tenemos el tradicional es con cordero, lleva una salsa que se llama tzatziki, que es a base de yogur con jocoque, uh-huh, ajo, pepino y limón, y llevan jitomate, cebolla morada, papas a la francesa, o sea, es un gran taco. Entonces son tacos griegos, que aquí tenemos ya tropicalizado algunos tipos de sabores de giros, tenemos como 10 sabores diferentes. Para todos los gustos. Sí, entonces también para que prueben los giros. Ok, bueno, le agradecemos muchísimo el espacio y los invitamos a seguir con nuestras siguientes cápsulas. Muchas gracias. Gracias a ti. Porque la gastronomía también es cultura. Gracias.